Largaron la quinta prueba del programa sobre distancia de 1.100 metros. Agrupados los competidores, salió el 10A a sala delantera, estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 2. A medio cuerpo el 0-1 junto a la empalizada. A medio cuerpo el 6, ganando terreno por los lados de la pista en busca de los puestos de vanguardia. Cuatro cuerpos viene avanzando el número 9, a cuerpo y medio lo hace el número 8. A medio cuerpo este por los lados de la cancha viene avanzando el número 10. Están ya en la señal demarcatoria de los 700 metros. Continúa el 10 en la delantera, leve la ventaja sobre el 6 que por fuera ya alcanza y va superando al puntero. Dos cuerpos queda el número 2, a dos cuerpos este lo va a hacer 1 junto a la empalizada. A cuatro cuerpos viene avanzando el 8, a medio cuerpo este lo hace el número 9. A cuerpo medio el 10 por el lado exterior de la pista. Últimos metros del codo van a ingresar en la recta principal, lo van a hacer en este instante con el número 6 marcando camino, leve la ventaja sobre el 10. A muy cerca quedaron el 1 y el 2, más atrás viene avanzando el 8, luego lo hace el 7, muy cerca el 9 y el 5. 300 metros finales, hay lucha en la vanguardia. 10 A y 6 disputando la primera ubicación a tres cuerpos, lo hace el número 2, muy cerca viene avanzando el 10, más atrás lo hace el 1, el 8, el 7, muy cerca quedaron el 5, el 3, el 4, 100 metros para el disco, el 10 por el lado exterior de la pista alcanzando la delantera y superando, 10 estirando la ventaja sobre el 10 A y el 6 van a cruzar el disco, 10 con la ventaja sobre el 10 A y cruzaron el disco.